Hola Nico, ¿cómo estáis? Hola Chess Boss, bien, gracias, ¿y tú? Oye, supongo que estáis contento porque vais puntero. Estuvo difícil la partida ahora, pero estoy feliz. Oye, cuéntanos, ¿cuál ha sido el secreto por el cual has llegado tan bien preparado? ¿Jugaste torneos antes? Sí, bueno, mantengo activo todo el año, entonces llego acá y como un torneo más, pero un torneo que tengo que salir obligatoriamente en el podio, porque si no, no clasifico, así que como que le pongo más garra al torneo. Oye, supongo que desde Renco te están apoyando y bueno, ¿no? Sí, mi familia nos apoya, mis papás. ¿Damita te escribe ya? No. Como para darte ánimo, ¿no? Nada más y no tanto porque se está ocupada, pero no. Ya. Pero sí, en general sí. Como que buen ambiente para ti aquí en Concepción, ¿no? Sí, yo siempre que vengo acá a jugar me va súper bien. Desde mucho, cuando era chico, siempre que vine hice muy buenos torneos. Y mis amigos, los del club, Jaime, el Julio, Nico Palmita, Nico Cruz, Cabo Palma. Bueno, todos los chicos son todos muy simpáticos conmigo. ¿Son todos alfa, o no? Sí. Nos encontramos con Bastián Chávez, alumno de la Universidad Católica. ¿Cómo estáis, Bastián? Bien, gracias. ¿Cómo le has pasado acá en el sur, en Concepción? Sí, es muy lindo la ciudad. Nunca había venido antes y encontré una ciudad muy hermosa, con mucha naturaleza. Oye, sube por ahí que te estáis quedando donde Pablo, ¿no? Sí. Y Pablo me está ayudando un poco en la preparación y me ha dado bastante hospitalidad. Oye, y la verdad es que se ha notado bastante porque en la mañana, bueno, te hemos visto jugando bastante seguro y en la mañana has visto un batatazo ahí al vencer al maestro Llorens, ¿no? Sí, fue para mí una sorpresa. Yo tenía un poco de miedo a jugar contra Llorens, que es un maestro muy que yo respeto mucho. O sea, conozco de su actuación en la Olimpiada de Calviá, por ejemplo. Tiene alta experiencia, Marcelo. Y para mí fue una sorpresa y un agrado haberle ganado, porque en realidad fue una partida súper difícil y bueno, la fortuna me sonrió. Se te vio concentrado. Oye, ahora cuéntame, bueno, ¿cuáles son tus expectativas en el torneo? Pucha, me gustaría clasificar, la primera expectativa, pero bueno, me interesa más jugar un buen ajedrez. Básicamente eso, jugar buenas partidas, jugar entretenido, con táctica. Y que fluya un poco el juego, ¿cierto? Sí, que fluya. Oye, cuéntame, ¿tú ya has participado antes en alguna final de Chile, no? En la final no, he estado a punto, me ha faltado poco, pero aún falta más, aún falta. Oye, Bastián, bueno, te deseamos el mejor del éxito, ojalá que se te den las cosas y que esta a lo mejor sea la instancia de clasificar a la final, ¿no? Muchas gracias. Nos encontramos con el maestro Oscar Stay, mi cumpa. ¿Cómo estamos, cumpita? Bien, compa, aquí estamos. Oye, te ha ido, pero filete en el torneo.
¿cuál ha sido tu secreto para llegar bien preparado? En realidad no he jugado mucho últimamente, pero he tratado de jugar tranquilo, concentrado. Sí, y se te ha visto así como bien metido en las partidas. De hecho, ahora la partida que tenías con Cáceres estaba complicado. Sí, estaba complicada, pero igual jugué tranquilo, sólido. Y igual creo que he jugado bien. Espero seguir así. Oye, creo que te sirvió harto también haber jugado en Las Vegas antes. Y además que tú igual jugás a veces el tema de los interclubes o interempresas. Sí, bueno, acá en Concepción lamentablemente no hay mucha actividad como en otras ciudades, pero cada vez que puedo juego algún torneo, lo de Las Vegas igual, bueno, un gran torneo. Igual es muy difícil, pero igual todo eso sirve de experiencia para este tipo de torneos. Sí, pues. Oye, bueno, ahora te va a tocar con el Nico Abarca, que también va embalado, ya 3 puntos. Claro, lo más probable me toque con él, porque creo que Pinilla ganó, así que a lo mejor también le puede tocar con Pinilla. Oye, y bueno, ¿cómo está tu estado de ánimo para esta partida? Yo me imagino que vais como siempre, con todo jugando. Bien, tranquilo, relajado. Vengo a disfrutar. A lo que resulte, esa es la idea. Vengo a disfrutar. Va, ahí vamos a estar apoyando. Oye. Y después vamos a caretear. Saludos a Chef Vos. La compa, nos vemos. Chao, gracias. Y me acordaba de Víctor. ¿Qué? Me acordaba de tu partida con Víctor. Yo también. Yo jugué. Nunca en el tiempo. Yo también. Por eso jugué esta weá. Porque me acordaba de eso. Como jugué acá, dame dos. Y aquí lo normal es jugar en roque, caballo de 7, pero siempre que hay un poco de inferior. O sea, entonces yo jugué acá. Debería matar a esta weá. No, no sé si matar al tiro, weón. Eso. Sí, no, pues no. Tranquilo, después de decirlo en el centro. Se cree. Bueno, me fui por el alfil. Acá ya. En el centro. No sé. Como raro tomar de pegar ahí. Sí. Es que yo quería meterme un momento. Pero es que este bueno es muy duro, no puedo abrir la posición. No. ¿Qué es 7? Jálame. 5. Yo ponte tú. Si te cambio los monos ahí. No, te tomo, pues. Te perdido, te perdido aquí, weón. Te perdido la pareja alfil, te perdido, weón.
el centro cerrado. No, pero bueno. Sí. Pero yo juego, no tengo problema. No, por eso. No. O sea, sí, es mejor tú. Igual sí, que jugar la bala. Sí, pero. No, no me gusta. Pero voy a pregar. No puedo estar. No. Me conviene a mí, pues. No, no me gusta, no, lo que pasa es que ya estoy agarrado con esto eternamente. Sí, pero ponte tú, aquí no me molesta la weá, ponte tú, acá está. Pero está muy mala, weón. Está muy mala. Ah, sí, es que no nos vida más fuerte. Pero es que perdí el peón. Sí, es que no vida más fuerte. Pero está con la que mejor está weá, ¿no? Chuta, no sé. Ya, pero ya este weón. No, pero a la larga de todo va a salir. A mí el 5 no me gusta. Yo lo juego al 6 nomás. No sé, sí. Ahí lo mantengo porque no tiene rompimiento, pero el D5 no lo tiene nunca. El 5 menos, en realidad. Puede ser también. El D5 no me gusta porque. Porque aquí que te puede jugar E5 de 5. Es que yo quería sacar así. ¿Cachai? Sí, por eso juegas G3, por favor. Sí, pero es que no me gusta eso, porque te empieza a sufrir eso. No, pero que mira, por ejemplo acá. Es cierto. Así, bueno. Para el Rocky nomás, pon Rocky y después preparar un F5 nomás, por favor. Sí, pero es que no es tan fácil porque te juega el Feld de 3. Perdón, el de 3, sí, el gente 3. Enroque. Sí, pero no importa, yo me enroque. Y yo el caballo no llevo. Suscríbete a este canal, comparte este video y sigue disfrutando de Chessbox.